Soy una desgraciada ratera, hija de mil putas, histérica, traidora y mentirosa. Soy una come mierda piojosa, mustia y amargada. Pero voy a misa. Toma. A mí me preguntaron cuando era chica qué querés estudiar y quién sabe por qué razones dije piano. No tengo en mi familia ningún antecedente así muy notable con respecto al piano ni a la música. Pero siendo muy chica, yo calculo unos 9-10 años, fuimos a un cine en Villa María y de repente, bueno, yo nunca había visto esto, se apagaron las luces del cine y entró cantando desde atrás Julio Sosa, porque desde chico me compraba en sueños la canción no sé qué. Y bueno, eso para mí fue creo que uno de los primeros espectáculos en vivo que vi en mi vida. Y la verdad siempre fui muy fan de Julio Sosa y su manera de interpretar. Miren, durante muchos años torturé a los mexicanos cantando tangos. Y esta fue un poco la revancha. Yo la vi a lo lejos, sentada en la sombra, con 100 más iguales que no conocía, pero su mirada se topó en la mía y brincó a mi pecho como un huitzilín. Clayudas y tlacoyos comimos esa noche y en pleno jicotencatl un beso le pedí. Pero huitzilopochtli no estaba de mi parte, llegando a Azcapotzalco de nuevo la perdí. Se hundió en aquella sombra como Tezcatlipoca y en el noveno infierno se la tragó el Mictlán. Yo no sé cómo he podido vivir por tantos años, solo aquel apapacho se me quedó en la boca y Ejecatl de un soplo me lo hace recordar. Señora Tlazolteotl. ¡Silencio! Antes no había sentido la necesidad de componer. Antes simplemente estudiaba y tocaba el piano y trataba de hacerlo lo mejor posible. Pero llegué a Córdoba y ahí estaba el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, lo que había resurgido después del Cordobazo, que por cierto ahora van a ser los 50 años. Y ahí es donde yo empiezo a sentir como la necesidad de que el piano, ese pequeño burgués, sirva para mejorar la sociedad, para hacer posible los sueños, para tratar de que el mundo sea más de todos, ¿no? Y yo siempre agradezco eso de haber tenido, ¿qué será?, de los 6 a los 15 años de preparación en la música para tener las herramientas para poder hacerlo. Los que están contra el aborto saben en el fondo que si su mamá hubiera podido decidir, no habrían nacido. Cuando yo conozco a Jesusa, que es en el año 1980, y comenzamos a trabajar a nivel de teatro político, empezamos cada vez a generar más espectáculos, y ahí está, tenés que componer así. O sea, es un espectáculo cada mes o menos y hay que estar haciendo canciones constantemente. Entonces, mi producción es resultado de esa época que vivimos, que fue muy productiva, muy buena. Es una época donde aprendimos que una de las peores enfermedades del ser humano es la autocensura. Que uno cree, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo decir. Esto no lo puedo sentir, esto no lo puedo desear. Todo eso podemos empezar a limpiar y darte cuenta que sí lo podemos hacer, sí lo podemos decir y sí lo podemos desear. Esos fueron 14 años muy importantes, muy duros y nocturno. Es un trabajo nocturno, que es un trabajo bastante más difícil,
pero fue muy interesante. Seguir siendo siempre las mismas de siempre, siempre, hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. Esta gran victoria de ser las mismas de siempre, aunque muchas de las mismas de siempre estén lejos, muertas, desaparecidas. Intento dar testimonio del tiempo que me toca vivir, de dónde estoy parada, qué es lo que ha ocurrido, e intento agrandar los collares que nos detienen, o las cadenas, o todo lo que nos aprisiona. Eso es lo único que intento en la vida, y ser feliz, y poder hacer felices a cada vez más seres. Eso es todo lo que intento. Dice gerente general de la sucursal en México del Vaticano que esta semana habrá sorpresas y descuentos en Catedral y en otros establecimientos. Ricky Escatimpache al 2x1, misas de difuntos, unción de los enfermos, bulas, bautizos, casamientos, solo por hoy, primera comunión, confirmación, encuentro de familia, lavado de dinero, marchas antiputos, salvemos las dos vidas. ¿Cuál era? Venta de niños, qué poca vergoglia, estampitos, crucifijos, indulgencias, bendiciones papales a 3x2. Necesitamos de su colaboración para pagar los abogados de la gorda, la genuflexa persignada traga hostias, la ensotanada tonsurada y lujuriosa. Necesitamos su limona, por favor. A la sagrada institución ya no le alcanza, le suplicamos absoluta discreción. Sale muy caro mantener a pederastas. ¡Atea! Gracias a Dios. Se reían ayer de que yo no sabía lo que eran los Grammys. Y lo vi el año pasado, me tocó estar en la televisión y ver una entrega de premios Grammys, donde se premia, es un premio musical que premia a los músicos que no saben música. Entonces, ¿te das cuenta? Es una sociedad de símil. La propuesta capitalista neoliberal es el aire acondicionado. O sea, cuando hace calor, poner frío, y cuando hace frío, poner calor. Hacer símil fuego, hacer símil, es una cosa como una cultura que yo detesto, que no puedo con eso, simplemente. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Pienso que Andrés Manuel va a tener cosas muy interesantes. Desgraciadamente, tengo la impresión que Andrés, a quien aprecio y quiero profundamente, es un hombre, es el resultado de un pensamiento humanista, entre comillas. Y los pensamientos humanistas, que yo te diría son siglo pasado o hasta más, son justamente los pensamientos
que yo siento que más daño hacen a nuestra relación con los animales. Porque los humanistas se consideran superiores a los animales. Y los humanistas piensan que si hay una persona pobre, lo que hay que hacer es matar un pollo y dárselo. Y eso es de las grandes injusticias de la vida. Porque si vos enseñás a un pueblo que la solución está en matar a otro ser sintiente, estás reproduciendo la violencia al infinito. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, el famosísimo argumento de que los que no comen animales son ricos, o son elitistas, o son discriminadores, es lo opuesto a lo que es. Cuando la izquierda o la gente progresista te dice primero vamos a alimentar a los pobres, lo único que estás haciendo es engordar al capitalismo, a los dueños, a los esclavistas, a los torturadores, a los tratantes de animales, enfermar a la gente que podría empezar a ver otras vías de subsistencia mucho más saludables consigo mismas, con los animales y con el medio ambiente. Esa es la trampa que te pone la misma industria alimentaria. En el mundo se matan 10.000 animales por segundo, pero resulta que los dueños de esos 10.000 animales por segundo desde hace 50 años son en el mundo 48 personas. En México son 7, en Argentina no sé cuántos son. La mejor manera de continuar con la violencia es comiendo un animal. Y la última, la mejor manera de perpetuar el patriarcado es comiendo un animal. La mejor manera de perpetuar el patriarcado es comiendo a un animal. Trump hace su dinero vendiendo bifes, vendiendo cadáveres, vendiendo los cuerpos de los animales. Se llaman Stick Trump. Los que quitan a Dilma del gobierno son los dueños de los frigoríficos en Brasil e imponen a Bolsonaro. La única empresa rentable o que creció en México durante el sexenio pasado se llamó Sucarne. Es de un tipo de dudosa estopa que hace, que vende animales ahora a los países árabes. ¿Dónde ungieron presidente a este hombre, a Macri? En la suciedad rural argentina. El proyecto este que estamos viviendo es el de ellos. Ese es el proyecto. Cuando vos comes un animal, cualquiera que sea, lo único que estás haciendo es empoderando al proyecto de Macri. No me daba cuenta, y como no me daba cuenta, no me daba cuenta de que no me daba cuenta. Y cuando no me daba cuenta, no era una imbécil, no. Solo era una idiota que no se daba cuenta. Y cuando me di cuenta, me dio tanta vergüenza. Tantos años malgastados que pasé sin darme cuenta. Hay mucha gente que se muere sin darse cuenta, y hay otras como yo que nos dimos cuenta tarde, pero nos dimos cuenta. Y hay muchos que no quieren darse cuenta, y los peores, los que ya se dieron cuenta y siguen boludeando como quien no se da cuenta. La colonización es eso. A México nos dejaron la Biblia, impusieron la Biblia, digamos, en los primeros 14 años de la colonización fueron asesinados 18 millones de personas. La población queda diezmada y aterrorizada, enfermos de viruelas, de pestes, de lo que sea, y imponen la Biblia y la carne, porque no existían las vacas, ni los pollos, ni los cerdos en el continente. La colonización es eso, es tu estómago, controlar yo tu panza, porque así controlo que estés
medio enfermo y que seas medio tonto. Porque si yo te hago cómplice de mi negocio, digamos, entonces no podrás salir fácilmente. Y yo permito que haya venta de animales cada 5 metros y lo voy imponiendo como algo de la tradición. Tradición también, tradición es ser muy vivos para robarle al otro, tradición es violar mujeres, tradición es que quien no vaya a la iglesia lo vamos a cuestionar, vamos a hacer círculos cerrados donde decidamos quién está y quién no. Entonces, cuando yo entiendo y descubrimos junto con Jesús, por suerte, juntas, porque además dejamos de comer animales sin proponérnoslo, sin entender qué era. Nunca habíamos escuchado la palabra especismo, nunca habíamos escuchado la palabra veganismo. No llegamos a esto por ninguna indicación de nadie, lo cual lamento profundamente. Me hubiera encantado tener una amiga, un amigo, un maestro, un médico, alguien que me dijera, hay otra manera. Las ideólogas o las pensadores o las sociólogas del feminismo tampoco lo ven. ¿Cómo no vas a ver a 10.000 animales que se matan por segundo? Bueno, habría que empezar a pensar, ¿por qué los mataderos están escondidos si todo está tan bien? ¿Qué no lo hacen así para no molestarnos? Pero si yo pago a alguien para que mate, es lo mismo que si pago para que te mate acá al sonido o a la chica, es exactamente lo mismo. Eso no me quita de que yo soy una asesina. ¿Me explico? Bueno, a eso llego y todo eso transforma mi vida totalmente. A nivel de la música me deja muda. Y empiezo, hasta hace poco, logro empezar a decir qué opino. Y ese material salió el viernes pasado, es un nuevo material de música, es creo que el disco 23, que se llama Liberación Animal. Porque liberación animal, liberación humana. Jamás lograremos ningún bienestar parados encima de los animales. Miren, hagan la lista, empieza. Ni carne, ni huevo, ni lana, ni cuero, ni queso, ni crema, ni leche, ni miel, ni peces, ni pollos, ni atún, ni mariscos, ni plumas de gansos, ni el pato en paté, ni abrigos de pieles, ni bolsas de burros, zapatos de cuero, ni seda, ni piel, ni vivos, ni muertos, ni en jaulas, ni sueltos, ni crudos, ni asados, ni en un estofado. No son ingredientes, son seres sintientes que quieren vivir. Ya somos millones que somos veganes y siendo veganes vegangelizamos. No coman torturas pudiendo comer todo lo demás. El veganismo no es una dieta, es una posición ética, moral, es una posición política muy fuerte, filosófica. Es estar contra la explotación animal. O sea, no es una dieta, no es yo como verdurita nada más, no. Yo estoy en contra de todo y haré todo lo posible. Lo primero, lo mínimo que podemos hacer es dejar de comer animales. Después viene todo lo de después. Después viene detener esta maquinaria infame que está montada sobre el dolor y que, entre otras cosas, lo que le fascina es seguir empobreciendo a la gente. Lo que se dice es, mientras más animales comas, más gente pobre habrá. Mientras más animales comas vos, más gente va a morir de hambre. Mientras más animales comas, más se van a contaminar todas las aguas del mundo
y la gente va a morir de sed. O sea, cuando entendés que está en nosotros revertir esto, y no como una cosa voluntariosa, si hay de no, yo no voy a dejar. No, 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 es entender que justamente están montados sobre nosotros. Nos estaba matando la sequedad, la falta de algo, la quietud de los muebles, la quietud de los hombres, la comida del súper, la crueldad en los platos, por placeres baratos nos estaban matando. Nos estaban matando la suciedad, la falta de espacio, la presión de las jaulas, la ansiedad de las vacas, el dolor de las cerdas, el crujir de las aves, la maldita indolencia nos estaban matando. Mírame, no te detengas a pensar, sencillamente deja que tus ojos me contengan. Trágame, a ver si puedes, trágame. Seguramente piensas que tu vida vale más. Nos estaban matando por diversión, por ganas de nada. Porque están aburridos, porque así ha sido siempre, por sentirse muy machos, por violar lo que sea, por maldita costumbre nos estaban matando. Mírame, no te detengas a pensar, sencillamente deja que tus ojos me contengan. Mátame, a ver si puedes, mátame. Seguramente piensas que tu vida vale más. Cultura viene del latín cultus, que significa cultivar, hacer crecer. No significa esclavizar, cebar, engordar a un animal para comértelo. Además, está totalmente claro que la agricultura es un tema que se ha dejado así a las mujeres, y la ganadería es un tema totalmente masculino. El comer animales es uno de los principios del patriarcado. Si vos te cuestionas o pensás que de dónde viene la violencia viene de ahí. La mejor manera de perpetuar el patriarcado es comiendo un animal, con todo lo que eso permea y destila hacia donde sea. Feminicidios, corrupción, todo lo que empezamos a ver que se desquebraja. Una cosa muy buena en el gobierno de Andrés Manuel es que por primera vez en México hay paridad en el gobierno. O sea, igual cantidad de mujeres que de hombres. Y eso está significando a nivel del Senado y de los diputados una cosa maravillosa, porque aquellos señores todos gordos, todos rongos que no son bien, van a tener que empezar a prepararse, porque las que han llegado son mujeres preparadas, que saben hablar, que preparan sus discursos, que no aquella otra, que cosa que pesada, sin sentido, ¿no? Me siento muy afortunada, porque creo que si no me hubiera ido a la tumba como sin haber entendido mucho, ¿no?
En cambio, así siento que todo tiene sentido. Hasta ahora han gobernado ellos, hasta ahora ha gobernado justamente el cerebro empastado, lo que provoca el consumo de animales, perdón que lo diga así, pero lo tengo que decir, son cerebros apelmazados, pegoteados, violencia, discriminación, superioridad con los ancianos, con los niños, con los indígenas, con los migrantes, con los diferentes, con los putos, con las trans, con los no sé qué. Siempre, cuando estás en una discriminación, estás en todas. Si te estás comiendo un ser sintiente, eres un discriminador aliado a la violencia. Que vos hayas decidido que te llevas bien con los putos, bien, pero no es verdad. Cuando discriminas en una, discriminas en todas. Entonces, bueno, que eso logre pasar a mis canciones, todavía yo no lo logro. Apenas empecé a hacer unas cancioncitas así para ayudarte a vos, para ayudarme a mí, para ayudarnos a que el tema explote. Porque la cosa es que en tu adorable sentimiento de que la relación con tu papá y la cosa familiar y es cultural, lo único que estás haciendo es enriquecer a los que te van a joder más. Es un poco fuerte vivirlo porque te tenés que desaprender y empezar a cuestionar tu familia, qué significa, tu escuela, los médicos, los nutricionistas que funcionan con datos de hace 150 años y nos refriegan por la jeta que de dónde vamos a sacar la proteína. Son unos desgraciados. Ellos son los que están en contubernio con las farmacias, con las industrias farmacéuticas. Eso es una tenaza. Gobierno, religión, industria farmacéutica, ganaderos. Así, ¡pum! A donde quieran. Unos putos, que los animales no piensan ni sienten, no sienten ni sienten los animales, que la tierra no es redonda, que los indios no tienen alma, que los esclavos son objetos. Yo creo que la mujer el movimiento de Ni Una Menos de Argentina es una bandera importantísima en el mundo sobre las mujeres organizadas. Sería bueno que justamente empezaran a pensar lo que dice Angela Davis desde hace ya muchos años, que el movimiento feminista tiene que revisar su alimentación, si no, simplemente es una arma del machismo más. Está duro eso, pero así es. Eso es enemigo del gobierno y los poderes. Es un brillante ritual frente al vacío. Es una cosa extraordinaria de la vida que es. No te lo puedo. Muy bien. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas, vivas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.